Dianita, ¿qué tal? Ni se me acerca. Mucho gusto. Ay, mucho gusto. Dianita, pues, ¿qué? ¿Y qué quiere conmigo, pues, ah? Es que le han contado algo de mí. Pues. Ay, ¿qué le han contado? Como que no lo vi yo. Sí, que me vio, pues. Ay, ¿cómo así? Dígame, explíqueme, que yo, la verdad, no, ahorita no le entiendo a usted. Ah, si el bobito se hace, que no sabe nada. En realidad, pues yo siempre la veo así como enojadita, hombre. Ay, quiero que salga contenta con usted, se aparece, ¿ah? Pero es que... Después de lo que hizo. Una persona tan hermosa como usted no se merece andar así, hombre. Mire, ve, usted todo tiene bonito. Sí, pero es mío. Pues sí, pero va, yo soy un hombre que también tengo mis... Digamos, pues, mis cosas buenas, pues, o sea... Bueno, entonces, no que le aproveche, no entonces. No que sea tan galamba, pero... Que le aproveche. Pero yo considero de que... enamorarse de un hombre, así como soy yo. Ay, yo ya tengo mi hombre, ya. No, pues, pero... Ya no necesito otro. La mera verdad es que yo siento que usted me atrae, pues, la verdad. Usted, pues, es una muñequita que se merece que me la traten bien a lo último. Imagino, pues, ya tengo mi marido, pues, ¿ah? ¿Qué tal, chepito? No, hombre. Ese no, es que no le luce a usted, hombre. Mire que yo, pues... Usted podrá decir que yo, pues, soy un hombre que tal vez tenga mala fama para usted, pero yo lo que quisiera es decir. Si no lo supiera, no lo estuviera diciendo. Es que mire, Dianita, pues que no, pues. No me diga esas palabras que me ofenden. Ay, dígame, sí, le ofende. Por ejemplo. Después que andaba de sinvergüenza, le ofende. Dígame usted, pues, déjeme pensar, pero algo usted sabe que. Conforme los días, pues el tiempo, uno se conoce más con aquella persona y nunca sabe, pues, uno, conmigo, pues, se equivocó. Qué sorpresitas le trae la vida. Pues yo creo que, pues, estando yo un poquito más cerca de usted, pues más tiempo, le digo, sí, yo creo que, pues, sería algo que me lo merezco, no creo. Ay, si usted me diera una oportunidad. No, pues, antes, sin vergüenza. Ah, pues no me sinvergüenza, ya, pues, y mire, ve, esas palabras a mí me hieren el corazoncito, me lo hieren, Dianita. Usted dígame. Después de que andaba haciendo todo lo que andaba haciendo, le hieren, la verdad. ¿Ah? No, Dianita, ¿cómo que, pues? Si es que yo soy honrado, ay, pues, honrado, honradísimo. Honrado no tiene nada. ¿Y qué? ¿Por qué cree que yo ando así, pues? Bien tipito. Y todo porque soy un hombre trabajador. Soy un hombre de negocio, pues. Los mexicanos somos gente de agarre, de emprendedores, pues, usted me entiende, va. Yo, hablando de negocio, pues, verdad, yo tengo mis buenos negocitos por ahí, pero necesito una mujer, no sé, pero pues, que me eche la mano, pues. Voy a buscarlo otro creo lado. Creo que usted, pues, esa persona indicada, pues, la que yo necesito. Esta mujer ya tiene dueño. Pero es que mire, pues, es una oportunidad conmigo, no, nunca sabe. No, gracias. Yo le prometo que voy a ser el hombre. Prometo. Que la voy a hacer feliz, que no. Qué chamaquita, mire, pues, hay un chamaquita, bueno. Que puedo ser yo mayorcito que usted. Algunos mis añitos va por allí, tal vez no mucho. Ay, pero tiene toda una vida por delante, pues, y yo, pues. Pues sí, al lado de mi marido. Puedo ofrecerle muchas cosas. Su marido. Pues su marido, él tal vez no la va a tratar tan bien, que diga. Por aquí le dije a la Diana que traté de venirme. Vine por morirme. A ver si me la pasó. No, pero no la mía. No creo que haya pasado. Y si ya pasó, ¿qué hago ahorita?
No, pero si no me he dilatado mucho, no creo que haya pasado. Pero camina rápido la bichita. No, pero no creo que haya pasado, entonces voy a esperar un ratito para ver si salta. Una vez que yo me vine rápido. Pasa bien, voy a ver aquí, no sé qué venga. Buscamos los pendientes, ¿Quién no entendió, ah? No entendió a mexicano. Yo platicándole a ella. ¿Qué amistad? Ah, apártese. Usted quedamos bien claro, entendió, cuando aquel día que nos encontramos con Menchito, va. Entendió, yo ahí venía rápido y No, carnalito, cálmate, hablemos. Usted lo que quiere, hablemos civilizadamente, carnalito. Civilizadamente, como le digo, usted no quiere entender, déjeme explicarle tantito yo con ella, pues. Le estaba diciendo, pues, que ella es muy preciosa, pues. Sí, pero yo soy el esposo de ella. Sí, pero que ¿no entiende? Oye, carnalito, yo contigo no quiero nada. Lo que quiero yo es, pues, algo con este bomboncito. ¿Cuál bomboncito, pues? No, pues, como le digo a ella yo, porque ya para mí es una preciosura de mujer. No, pues, la verdad. Lo que quiero es mi bomboncito. Le pega a ese hombre. José, véngase, mi amor. No, mi amor, es que yo andaba poniendo respeto. Sí, mi amor, y se lo agradezco, no sabe cuánto se lo agradezco, amor, porque... Qué barbaridad, quiero pasar demasiado ya. Es que ganas de molestar tiene. Y fíjese que pensándolo bien... ¿Qué? Mire, Menchito que el día nos ofreció la ayuda. ¿Sí? No fui. Y pensándolo bien que... Yo creo que la voy a aceptar, apenas tengo. Créeme, amor, que sería mejor que no fuera. Sí, porque... Para mí no... No, pero mire... Yo sola me puedo cuidar, pero... Mire cómo bueno, está, ¿eh? Sí, y va de, acosándola. No, es que eso no es así. Y creo que Carmelo todavía no me acepta. Ah, ¿lo acepta? ¿Hacerle el favor? Sí. Pues... Así como es él, pienso que sí, como él es bien bueno. Como aquel día le dijo usted que iba a llegar en la tarde y no fuimos. Pero sí, y tal vez no a saber si llegó y lo... Tal vez me disgustó por la... No se disgustó porque lo ofreció la ayuda y no fui. Sí. No, pero yo pienso que no, yo voy a hablar con él y yo le voy a decir que me lo presta. Si él decide regalármelo, buena suerte. Pero es mexicano ya mucho. Aquel día, sí. Si no iba Mencho conmigo, sería a ver cómo lo hubiera ido. Ahora la encuentro aquí otra vez. Y yo no me vine detrás porque yo le voy a salir adelante. Y sí le salí adelante, pero no sí, me imaginaba yo que iba a estar aquí. Yo estaba allá esperándole y me vine porque nunca que llegó y me dijo que iba a venir. Pues sí, pero como le digo, ya mucho ya. Sí, mi amor, ya mucho. Ya me pasa un poco. Si tuviera un cuate, yo le metiera unos cuates que a mí. No es para tanto. Es que cuando me encorajino. Pero es que cuando me encorajino, usted ya sabe yo cómo soy. Pero se puede meter en un problema más grave, amor. Sí, tiene razón.
Le tiré unas patadas como que era caballo, pero no lo pude agarrar. Es que era como que era loco el caballo. ¿El mexicano, güey? Sí, el mexicano. Es loco que... por usted. Yo sí, mi amor, por usted. Estoy loquito. Pero mire, me preocupa. Sí, yo sé, y a mí también. Sí, la verdad, sí, nos tenemos que ir. Tenemos que ir. La verdad, ya no podemos seguir viviendo aquí y... la única solución es irnos. Mire, él fue el que la secuestró. Sí. Usted lo conoció bien, bien. Claro que él era. Imagínense, y la anda vigilando. Y ahorita, ¿por qué solo anda? Como que el par de chiflados tienen este dinero. Sí, es que por eso lo han dejado solo y por eso anda rebuscando, a ver qué hay ahí. Pero vamos a buscar a Carmelito entonces. ¿Esto por qué? Sí, porque nos tenemos que ir. Mire, los vamos a ir de esta colonia. Yo no quisiera dejar. Yo tampoco. No quisiera dejar a Cuilapa. A mí me gusta aquí bastante. Y él no puede. Imagínense los bichos, los amigos, la familia. La familia. También, lejos de la familia también. Hasta ese chambroso, don Ramón, me va a hacer falta, ¿no? Quiero ir, pero tenemos que hacer. O sea, como dicen, nos vamos a ir de cuerpo y alma, pero parte de nuestro corazón se va a quedar. Sí. Porque tantos momentos que hemos pasado aquí en este camino, de aquí por río, por todo esto, y tener que irnos porque muchos andan molestando. Yo no me afligí con eso, pero como les digo, yo me afligí con ese tema porque mucho la anda acosando, como usted dice, imagínese. El día la llevan a pila, cuando usted estaba lavando. Ahora usted venía aquí, él llega. Entonces... si ya lo anda vigiando a uno, porque mire que... si hubiéramos venido juntos, quizás no hubiera salido. Pues claro, es que él la anda vigiando, los anda más sí. bien. Porque él sabía que yo no venía con usted. Sí, yo todavía, como le digo, me quedé esperándolo, porque usted me dijo, ya la alcanzo, y no. Por eso fue que yo caminé y seguí caminando y dije, tal vez me haya allá en la tienda mejor que allá yo. Qué bonitos son. Gracias. Coma brócoli, como dijo un amigo por ahí, para que le hagan verde. Gracias también. Sí, por ojitos de miel son bien claros. Pues, como le digo, la verdad es que sí. Tenemos que ir por completo porque ya no regresar aquí porque pero él aquí va a estar lo, si mire, volvemos a venir. Lo serio es esto, que si me quite ahora los platos de pero yo tenemos que ir. Siempre vamos a ver cómo hacemos para irnos porque ya otro día más ya no lo podemos vivir aquí. No, la verdad que no. Ya no, así ya no estoy a gusto yo. Imagínense, yo voy a trabajar mucho menos yo voy a trabajar a la milpa. Y usted, por decir así, tiene que estar preparándome el almuerzo. Le toca que venir a comprar algo. Sí, o cuando le voy a dejar desayuno a la milpa, le están en un cuantito cuarto. Dios lo quiere. Más que está lejos la milpa. Sí. Pues es que... se aleja de mí. No, mi amor, no, no, por no. Ojalá que encontremos un manchito para sí. Porque nos preste es dinero. Que no tenemos que ir a buscar. Viene, mire.
¿Qué milagro, machito? Usted cayó como agua del cielo, ha caído ahorita. Sí. De verdad que... ¿Sabes cuánto estábamos clamando? Que nos quedamos mal aquel día, que nos dijo que nos iba a prestar dinero y no pudimos ir. No, hombre, es que la verdad, le voy a ser sincero. ¿Sí? El consejo que usted me dio estaba bueno de ir, ¿sí? Pero no queremos dejar este lugar. La cual de los charajos, ¿sí? Pero todos los que vivimos aquí, ¿sí? Hablando de, como amigos, paseando por eso. Entonces no los queríamos ir, pero en este caso acabo de encontrar al mexicano y ahora más que me tocó sacarlo a patadas porque ahora sí se me parece bien. Y si no, vuelve a ir. Y estábamos ahí afligidos porque hoy sí lo vamos a ir. No, hombre, yo creo que sobre todo hoy no es corretearlo para porque pues, si no nos cuesta el viaje del lugar, ¿va? Pero a mí lo que me conviene es que no se va. Sí, lo vamos a ir. Sí, y yo estaba también deseando verlos porque eso sí le puedo para que ustedes se vayan y no vuelvan. No, no vamos a volver. No vuelvo porque está serio. Sí. Entonces, gracias, lo agradecemos porque, mucho también. Pues sí, yo siento feo, ¿verdad? Que me están viviendo. Sí, Lolo. La verdad, a buscarlo íbamos porque. Costando, ¿no? A buscarlo íbamos para decir si nos olvida prestar el dinero. Vaya, chiquito, venga. Pero no vaya a volver por aquí, porque no está, no. Gracias. Bueno, gracias, también se lo agradecemos. ¿Esto me lo presta o...? Ah, no, hombre, yo le doy porque se vayan, es porque no quiero mal para ustedes, digo, porque me gustan la vida y yo que anda con todo con ustedes, quieren no, hacer mal, digo, va con todo, cuídense, digo, ah, pues se pita, ya sabe, cuando pueda, puede, y cuando no pueda, pues entonces lo que no tengo. Ajá. Va, pues entonces, está bien. Gracias, pues estamos afligidos, no, pero... Sabe. ¿Qué? ¿Y también para hoy vamos?